A ver, vamos a ver acá. ¿Qué pasa? Douma versus Shinobu Rap. Después de un chingo de años, recién sacó esto, ¿eh? Ayudar al canal? Bueno, supongo que es la versión anime, ¿no? ¡Ah, no! ¡No hay versión anime! ¡Ah! Devorando cuerpos, veo sangre, bro. Devorando cuerpos, veo sangre, bro. Devorando cuerpos, veo sangre. Devorando cuerpos, veo sangre. Repetí tres veces para que se dieran cuenta que el cabrón o se equivocó en la pronunciación o se equivocó en la letra. ¿Por qué? Dice, veo sangre brotar. Devorando cuerpos. Vio. Debe de ser veo. Él pronunció vio. Pronunció vi, Devorando cuerpos, vio sangre. Por eso, pronunció la vi, así vi. Debe decir veo. Veo. Él pronunció vio. Brotar. Y una hermosa chica me ha venido a visitar. Ah, bueno, ¿y esa voz? Chica me ha venido a visitar. Con mi hermana en mis brazos a punto de morir. Solo quiero saber Es Natsu, ¿no? O sea, quién el título lo dice, pero es Natsu, ¿no? A ver. Shinobu. Me suena, ¿eh? Me suena, no sé a dónde, pero me... ¡Ay, sí! Pero sí. ¡Ah, sí! Vale, sí. Naxu, porque después yo vi... De aquí fue a donde saqué el video para reaccionar de Genshin... De Denjin versus Santa Claus. Sí, me había olvidado. Me había olvidado. Mi nombre es Douma. Qué hermosa hoy la luna. Estamos conversando, niña. No pidas ayuda. Lo peor de todo es que, a ver... la voz de Dark Star casi no queda con la de Douma, pero a la misma vez queda, pero es porque Dark Star le da esa clase de hola, ¿cómo estás, mi señorita linda? O sea, le da esa clase, esa distinción, porque el huevón como en sí es venerado y todo esto, los modales. ¿Qué velocidad? Seguro que eres otro pilar. La sangre ya está saliendo, más tarde la voy a devorar. Yo apunté el un insulto. Yo hago feliz al que me siga. Si teme a la muerte, teme a la vida. Por eso los uso como comida. Me das ganas de vomitar. ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Acaso no recuerdas este Aori? El de la chica del aliento de flores. Era dulce y tierna, no pude comerla. Basta de vacilaciones. Aliento, insecto, danza del aguijón de la abeja. Una buena puñalada, mi ojo. No pude ni detenerlo. Todo de hielo, tan frío, tan bello. ¿Quieres matar a un demonio que apuntar al cuello? Más fuerte que el gusaste contra el rey, babite. ¡Papá, papá, papá! Me quemo. Más fuerte que el gusaste contra el rey, babite. Oye, lo hizo bien ahí, ¿eh? O sea, no solo ya es el rack, sino que literalmente él interpretó el rack mientras... O sea, el vómito que tiene que ver con el rack, ¿eh? O sea, lo... Y quedó bien, ¿eh? Quemo. Lo bien, ¿eh? Más fuerte que el gustaste contra el rey, vomité. Ay, vomité. Ay, vomité. Porque descompuse el veneno, porra, gracias por el té. La espada hace un sonido divertido. No creo que la próxima mezcla haga efecto conmigo. Porque desde crío siempre he sido inteligente y amable. Un prodigio en todos los sentidos. Con un arco iris en mi mirar. Y cabellos grises representando la honestidad. Lloré. Parece que ahora te está pasando a ti. Tu propia sangre convertida en hielo es lo que te da el fin.
no? ¿Me pretendías dar o no? Mi sangre se derraba, creo que todo acabó. Mis manos tan pequeñas no pueden dar protección. Mi mano iba a decir que no podría vencerlo yo. Puedo levantarme, pero... A ver, mamita, tu hermana era la mejor, o sea, mejor que tú, sin ofender, sino tu hermana era mejor que tú, tenía mejores capacidades que tú, y no pudo, y no pudo contra Doma ella sola. Que, o sea, tu veneno y todo tuyo, sí, sí, está más que claro que tuvo un gran punto a favor para que después Kanao y Nozuke... ganaran, pero mamita, literalmente, si tu hermana que era mejor que tú no pudo, ¿qué posibilidades tenías de ganarle tú sola? Es mi pregunta. O sea, ¿qué posibilidades de ganar tú sola tenías? Ahí está la cuestión, mamita, no pensaste en eso, ¿eh? Pero pulmones perforados, me sorprende que sigas con vida. Pero cortaré rápido tu cabeza, mereces ser salvada. Si atumpo la nuca, el veneno puedo ser yo la que gana. De 100 pies zigzag, de 100 no papas. Puedo entender si va a atacar. Corté su kimono y parece que gané yo. Mira abajo, demonio, atravieso tu pecho al medio. Pequeño me di cuenta de que la felicidad descansa reposada en una lecho de cristal. Cortaremos su cabeza, pero si una superior se retada, podremos salvar la vida de un mundo león. Aquellos que quería y bien aprendí la lección. No debes subestimar a puto monstruo como yo. Baby, esa de la que tanto hablas, ahora está en mi alma. Mentira en mis palabras. Lo valoro, siendo tan inútil y habiendo perdido todo. Hayas intentado encontrar el modo. Tus últimas palabras son: vete al infierno. Buena niña, ojalá decir que estás a tiempo. Mis aliento de flores es malo. Quita, ten cuidado. ¿Sabes algo? Porque esta tonta lo indico con su mano. Es que soy un infeliz. Qué rápido que actúan. Se nota que quieren ponerme fin. Está inútil, aún se esfuerza. Pero es que ya es parte de mí. Hoy será una buena noche. Me trajeron un festín. Oye, lo hizo, ¿eh? O sea... Dark Star lo hizo porque, cabrón, a ver, te vuelvo a decir, o sea, siento que la voz casi no de Dark Star no quedó para Doma, pero lo que lo que le agrega un gran punto a Dark Star es lo que viene siendo, espérate, es lo que viene siendo esta clase, espérate, mira, a ver. Espera, ¿dónde está? Mira, a ver. Ayuda. Mira, qué velocidad, seguro que eres otro pilar. La sangre ya está saliendo, más tarde la voy a devorar. Por eso, el lado bueno es ese. Lo que, o sea, la voz yo siento que todavía no le queda, pero le agrada un gran punto este de lo que lo interprete como con clase, porque este huevón como era venerado y todo esto, como el rey o dios o algo así, le agrega un punto. Y después lo que le agrega otro punto, viene siendo lo de... ¿A dónde está? A ver. Aquí. Me gustó la interpretación cuando trata de rapear o hablar mientras vomita, ¿eh? Me gustó. Me quemo. Es más fuerte que el que usaste contra Luis. Vomité. Ay, vomité. Ay, vomité. Porque descompuse el veneno. Porra, gracias por el té. La espada hace un sonido divertido. No creo... Pues me gustó esa parte de ahí. Y... la que me terminó encantando fue la de al final, ¿eh? Esta de aquí, como literalmente deja su... ¿qué? ¿Su voz humana? ¿O su voz normal, por así decirlo? Para convertirla como en la de un monstruo. O demonio. Tus últimas palabras son: vete al infierno. Buena niña, ojalá decir que estás a tiempo. Mi aliento de flores es malo. Quítate cuidado. ¿Sabes algo? Porque esta tonta lo indico con su mano. Es que soy... Aquí viene, ¿eh? Se nota que quieren ponerme fin. Está inútil, aún se esfuerza, pero es que ya es parte de mí. Hoy será una buena mira, noche, me trajeron un festín. Literal, me gusta eso de me trajeron un festín. Como de monstruo, ¿eh? Ya no salieron animales. Me hubiera gustado más que también le agregara una risa, ¿eh? Literal, me hubiera gustado que también le agregara una risa.
Hubiera gustado que le agregara una risa al final, oye. Oye, pero está bien, ¿eh? El de Dark Star lo hizo bien, ¿eh? Lo hizo bien. Lo hizo nice. ¿Por qué? Porque nice to meet you.